¿Sabes por qué ha dejado de buscarte y de escribirte? ¿Sabes por qué ya no le importas? Porque actúas como si no importaras. Porque tú mismo te tratas como alguien sin valor. Mientras que a la otra persona que te gusta, la tratas como si fuera la más importante del mundo. Esa diferencia de tratos es la que hace que nunca le importes ya. Porque estás actuando como si fueras un fan de los 100.000 que hay en un concierto de Guns N' Roses. ¿Cómo va a fijarse en ti alguien que actúa como si fueras uno más de los 100.000 que hay? A esto se le conoce como el efecto fan, que es cuando te enamoras de alguien, lo ves superior a ti y dejas de tratarle como a un igual y le tratas como si fueras su fan. Y esto se ve porque todo lo que hace para ti es wow, es increíble. Da igual que llegue tarde, que esperas lo que haga falta. Pues hombre, él o ella es la estrella, ¿verdad? Tu tiempo y horarios hasta los acomodas a la otra persona todo lo que puedes. Toda tu intención, tu objetivo de vivir es poder verle y estar con esa persona, como si solo él o ella importase y tú no. Cuando entras en este estado del efecto fan con alguien, ya estás haciendo que te trate como alguien inferior, como alguien sin importancia. Porque es que el primero en autotratarse mal y tratar a esa persona como un dios eres tú. Si tú tratas a alguien como que es superior a ti, esa persona se comportará como que es superior a ti y no te va a valorar. Nadie en su sano juicio se levanta por la mañana y dice: bueno, espero conocer a alguien hoy que sea un pelota y un arrastrado por mí, que me vea superior. No, todo el mundo sueña con levantarse y conocer el amor de su vida. Aquella persona que perciben como superior, como algo mágico. ¿Me puedes explicar qué tiene de mágico que trates a la otra persona como un dios y dejes que te pise? ¿Me puedes explicar qué clase de fantasía tendría alguien así? En vez de ser tan gusano o gusana, cambia la mentalidad. Tú importas, tienes que ir siempre primero, porque ¿qué hay de tus intereses y tus hobbies y tus sueños? ¿Dónde está todo tu mundo que has aparcado para golumear a la otra persona? Tú debes ser tu primer plato, no el que dejas para los postres. Tienes que tener tu vida, tus cosas. No puede ser que por querer quedar con esa persona despejes todo el fin de semana, no sea que el viernes por la tarde te avise que el sábado puede verte 20 minutos. Y tú, por eso, por tener la esperanza de esos 20 minutos, le has dicho a 20 personas que no. Hombre, esto no puede ser. Tienes que tener una vida, unos intereses. Si la otra persona no se preocupa por amoldarse a ellos, que la peten. Y no te preocupes, que pensando así de alfa, esa persona va a empezar a tomarte más en serio. ¿Por qué? Porque cuando tú te tratas como una persona importante, la otra persona te va a ver importante. Mientras te veas como un gusano, te tratarán. Para que eso no te pase, nos puedes contactar, vemos tu caso de forma personalizada y te ayudamos a enamorar a esa persona. Contrátanos en verdaderaseducción.com, en el apartado Coach. Te recomiendo nuestro bono mensual porque dura 4 semanas. En definitiva, hombre, que tu vida debe ser más importante que la suya y que esto se refleje en todo, en tu actitud, tu conversación. Deja de poner cara de tonto, de lerdo, de lerda, escuchando cualquier mierda que te suelta con la esperanza de, oh, es que si escucho mucha mierda suya, a lo mejor conectamos. No, si escuchas mucha mierda suya, lo que va a entender es: yo soy importante, este es mi esclavo. Es como una persona que quieres enamorar, es como un gato. Tú al gato le cuidas, le amas, le haces de todo. ¿Y el gato qué piensa? ¿Que eres el puto amo tú? No, el gato piensa: ostras, este es mi esclavo y por eso lo tengo detrás todo el día. Esa persona piensa exactamente lo mismo. Si tú actúas como si tu vida no vale nada, la otra persona te va a tratar como que no vales nada. Así que cuéntale tu vida, que la peten, desahógate, habla de lo que te dé la gana. Tú eres más importante, habla de tus cosas, que te escuche, infravalora incluso lo que te dice la otra persona, que siempre dé la sensación de que tú eres mucho más importante. A ver si te vas enterando que mientras seas un gusano, un felpudo, no te van a amar nunca. Pero si eres un cabrón,
no te va a faltar nunca alguien que esté detrás tuyo. De hecho, fíjate en los narcisistas. ¿Tú cuándo has visto un narcisista solo? ¿Cuándo? Nunca, porque siempre tienen a gente detrás, porque ellos se consideran muy importantes y los demás les tratan como importantes, aunque sean auténticas mierdas con gafas de pasta. ¿Pero qué les pasa a las buenas personas? Aquí es que, ay, hola, y siempre buscan agradar a los demás. Pues que no le gustan ni a su madre, y están más solos que la una. Ten todo este tipo de actitudes más egoístas, narcisistas. Tú importas, tú vas primero. Hazte esperar tú en vez de esperar siempre a él o ella. Trátate como importante y la otra persona te tratará como la cosa más importante que tiene en su vida. Y si quieres aprender a hacer todo esto bien, porque en un vídeo no te lo puedo decir todo, que sepas que tengo un audio curso que te enseña paso a paso cómo recuperar el amor de esa persona. Dura 8 horas y hay montones de técnicas y consejos que no verás nunca en mis vídeos. Cómpralo en verdaderaseducción.com, en el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Espero que este vídeo te haya encantado, que te haya dejado todo lo caso y recuerda seguirme en mi canal para ver muchos más vídeos que te van a ayudar un montón. Y recuerda, no seas Gollum. Trátate como la persona más importante del mundo y esa persona de la que estás enamorado también te tratará como la persona más importante del mundo.